traído por primera vez al Estado de México. Casi un kilómetro de sustos y terror. Después de hoy, no podrás volver a dormir. Tus peores pesadillas acumuladas en la casa del terror más grande del mundo. Bienvenidos a Rancho del Valle. Bueno, como siempre decimos, esto empezó siendo un sueño y una plática de taxi a las 3 de la mañana. Un día dijimos, ¿por qué no hacemos nuestra casa de terror? Ya tenemos algunos años de experiencia asustando. Y pues hasta ahora, gracias a Juan Pablo del Valle, tenemos la oportunidad de ofrecer este espectáculo, esta manera de divertirse, aquí en Rancho del Valle. Pues así es, muchas gracias a todos por estar aquí. Ya entrando de lleno un poquito en el evento, pues nació de un sueño aquí de César y de Josué de hacer una casa de terror distinta a todas y también de una necesidad de las empresas de la región de los volcanes por reinventarse. Hace algunos meses nos llegó algo terrible llamado COVID-19, perdón, y pues sin duda muchos tuvimos que reinventarnos día con día y aprender a hacer actividades al aire libre que le permitieran a la gente divertirse sin ponerse en riesgo. Ahí entramos nosotros como una empresa socialmente responsable, reinventando y cancelando todas las actividades que teníamos en espacios cerrados y ampliando todos nuestros senderos en la zona boscosa y todos los espacios abiertos y áreas verdes para que la gente como ustedes y como la gente que nos va a ver pueda venir a divertirse. De ahí nace Horror Night, que va a ser este 24 de octubre. Y pues es una casa de terror gigantesca de casi un kilómetro de recorrido. Ahorita van a dar esa caminata. Yo ya la hice, fue la primera vez que participé en algo parecido. Y pues espero que les vaya a gustar demasiado porque sobre todo ellos se han esforzado muchísimo en darle este empuje a este tipo de eventos. Hola, buenas noches. Pues como lo decía César, este sueño nació hace 3 años, a las 3 de la mañana, platicando. Y 3 años después nos vemos aquí reunidos para darle este último empujón a este gran sueño. La verdad es que el tiempo de producción que nos ha llevado han sido meses de estudio, de preparación para poder ofrecerles un evento seguro y pues prácticamente terrorífico, ya que los chavos que vienen para participar como talento vienen bien preparados, vienen con toda la actitud y están en la mejor disposición de otorgarles los peores sustos de su vida. Bueno, ¿qué es lo que van a encontrar el día 24 de octubre? Van a encontrar un concurso de disfraces, van a encontrar un escape room, van a encontrar una actividad de la purga y cuentacuentos y también el recorrido de un kilómetro de sustos. Cuentan los que dicen que estuvieron presentes que en una de las calles de Amecameca existía una dulcería y en esa dulcería el dueño pasaba las tardes contemplando los carros pasar y en una de esas una pequeña niña se acercó y le dijo, señor, necesito ayuda. Nos están haciendo cosas horribles aquí enfrente, por favor, ayúdenme. Y la niñita cruzó la calle y entró al mismo lugar. Este hombre pensó que era una broma inocente de algún infante y no hizo nada por eso. Siguió viviendo su vida, pero el recuerdo de la niña seguía en su mente. Señor, ayúdenme, nos hacen cosas horribles. Señor, por favor. Un momento, se despertó en la noche, sentía como el sudor frío le recorría toda la espalda. No paraba de temblar pensando en los ojos desorbitados de aquella niña. Y entonces tomó una acción. Al día siguiente, tomó el teléfono y marcó. A las autoridades correspondientes les hizo saber que ocurría algo de aquel lado. Las autoridades, como suele ocurrir en México, tardaron su tiempo en llegar.
hicieron la investigación pertinente, abrieron el lugar y encontraron alrededor de 36 cadáveres de niños que se hacían desaparecidos por la zona de Amecameca. Gente que llevaba años ahí desapareciendo. Había sido un escondite de uno de los caníbales más famosos de México. Encontraron cada cadáver y lo cotejaron, empezaron a ver las fotos y sí, en efecto, era gente que había desaparecido ahí. La niña, preguntó este hombre, ¿dónde está? ¿Estaba ahí? ¿Estaba viva? No apareció. Lo que sí encontraron fue en el lugar más recóndito de la casa, el cadáver de una niña pequeña que llevaba ahí más de 20 años. Y pues prácticamente los chavos que están aquí, que van a participar, tienen una manera de otorgarles el terror, no tanto de impacto, sino otorgarles el terror psicológico, desde el hecho de que van a llevar un guía durante todo este recorrido, y este guía va a ser el que los va a ir metiendo dentro de la historia del bosque, llevándolos desde pasar del terror extremo a llevarlos a una parte de suspenso y otra vez sin darse cuenta ya están en otra área. De hecho, el bosque está condicionado de tal manera que ni cuenta se van a dar cuando estén pasando de una zona a otra. Van a tener que ir con un guía. Este guía los va a llevar por los pasajes más oscuros de este maldito bosque. Mucha luz al final del camino. Caminen. Él los llevará a su perdición. Una sola pita. Tratamos de meter lo que es leyenda mexicana, como la Llorona que anda a aquel lado, el Charro Negro, fantasmas, espectros, niños fantasma. También tenemos parte del elenco son niños de 12 años, tiene, ¿verdad? Y otra niña de 14 años. Uh-huh. Así es, y la ventaja es de que ese talento joven que está creciendo en la zona es de aquí mismo de la zona, ya que como Gladiadores Cambiando Futuros se ha enfocado a jóvenes en situación de riesgo y se ha encargado de rescatarlos de caer en drogas o en otras situaciones muchísimo peores a través de esta preparación de actuación, al igual que deportiva, como son deportes de contacto, que son lucha olímpica. Ajá, lucha olímpica, esgrima medieval, un poco de judo, kung fu. Tenemos varios instructores dentro del grupo que se dedican a ese tipo de deportes de contacto. Debieron. ¡Ay, mis hijos! ¡Yes! ¡Andy! ¡Los estamos esperando! ¡Por aquí! Bienvenidos a mi circo. ¡Adelante! ¡Me lo siento! ¡Bienvenidos! ¡Adelante! ¡De este lado! ¡Toma asiento! ¡De este lado! ¡Van a quedar aquí con nosotros! ¡Nunca debieron de haber venido! ¿Sabes para qué es esto? ¡Te vamos a descuartizar! Y bueno, también sería muy importante recalcar que tenemos la oportunidad de estar aquí y ser partícipes de lo que se va a vivir con Mubet. Ah, ¿cierto? Que va a ser una empresa que nos va a apoyar muchísimo el día del evento a través de los traslados. Van a tener unidades disponibles para que ellos se puedan mover de sus casas al evento y del evento a sus casas si es que no se pudieran llegar a quedar.
ahí interrumpo un poquito. Es una iniciativa muy chida, es una de estas nuevas empresas que está surgiendo, pero por supuesto que a mí me encantó apoyarlas como este proyecto porque es una iniciativa joven, él es casi de mi edad, de hecho es menor que yo, y pues ahí se ve el talento mexiquense, pero sobre todo de la zona oriente. Es algo parecido a Uber, pero de la región de los volcanes, y lo que busca es proveer pues una solución a los problemas de movilidad, de inseguridad que ya muchos de nosotros hemos vivido, y pues se incorpora a este proyecto que va a ser Horror Night, porque justamente viene mucha gente joven que quizá quiere la experiencia de terror pero no quiere acampar, entonces ellos nos van a apoyar para que toda la gente se pueda desplazar hasta sus casas y hasta Rancho del Valle completamente segura, vigilando su trayectoria y pues sabiendo en qué tipo de unidad va, cómo se llama su conductor, y bueno, para eso están aquí, para hablarnos. ¿Qué tal, Juan? Primero que nada, felicidades por tu evento. Es un evento muy innovador y disruptivo aquí en Zona Volcanes. Yo creo que ya le hacía falta un tipo de evento así por acá. Normalmente no los vemos muy seguido y qué bueno que te animaste a hacer el evento. Sí, en efecto, fíjate que nuestras unidades se comprometen a transportar a todas las personas y tus invitados. Las unidades están previamente ya sanitizadas, tenemos conductores capacitados. Tú descargas la aplicación y al pedir tu MUVET, pues obviamente vas a tener acceso a la información del conductor, como por ejemplo su nombre y los datos del vehículo, ¿no? Sí queremos vivir una experiencia de terror, eso definitivamente, pero principalmente el transporte aquí en Zona Volcanes, pues normalmente nos da esa experiencia de terror, ¿no? Entonces lo que queremos es pues atacar esa parte. Queremos tener unidades limpias, conductores capacitados, que respeten la vialidad, que tengan, código civil y muchas más cosas, ¿no? Y muy bien, pues muy bien, nos comprometemos a dar ese servicio, Juan. Muchas gracias. Todo lo estamos haciendo a través de la página oficial de Rancho del Valle Ecoparque en Facebook. Y nos pueden contactar a través de WhatsApp al 55 59 64 0017. Ahí les respondemos, les mandamos el protocolo de reservación, su número de reservación. Y pues ya, los esperamos ese día sin ningún problema.